representantes de los partidos políticos, compañeros de este instituto que le dan seguimiento a esta sesión virtual extraordinaria que ha sido convocada para el día de hoy. Antes de cederle el uso de la voz a la secretaria de este consejo, me permitiré algunas indicaciones de logística para conducir de la mejor manera estas sesiones. Es muy importante recordarles lo siguiente. Su micrófono deberá estar mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. Ustedes podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. El organizador de la sesión podrá activarlo o desactivarlo en caso necesario. Durante el desarrollo de esta, deberemos de tener nuestra cámara de video activa. Deberemos solicitar el uso de la palabra levantando la mano preferentemente antes de concluir cada intervención y mantenerla durante un tiempo razonable para poder registrar su solicitud de uso de la voz. Las votaciones serán en apego al reglamento de sesiones de este Consejo General, es decir, alzando la mano cada una de las y los consejeros electorales a los que les solicito mantener alzada un tiempo prudente para efectos de registrar el sentido de su voto, aun cuando en este momento ya es de manera nominal. Por último, es importante seguir las recomendaciones que previamente se comentaron en distintas ocasiones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la sesión virtual y en caso de que alguno de los representantes, consejeras o consejeros enfrentáramos fallas técnicas en las herramientas, les agradeceremos que se comuniquen con el equipo técnico de apoyo del instituto al número de teléfono que se nos hace llegar por correo electrónico. En caso de que se presente falla técnica por alguno de los consejeros o consejeras al momento de la votación, favor de hacerlo el conocimiento del soporte técnico para darle solución a la brevedad posible. Y en caso de existir algún otro imprevisto no considerado en las presentes indicaciones, favor de comunicarlo al número de WhatsApp proporcionado en el correo electrónico que nos fue remitido junto con la convocatoria, el cual será atendido por la Secretaría Ejecutiva a través de la dirección del secretariado. En seguimiento a esta sesión, le solicito a la secretaria del Consejo verificar la existencia de quórum legal para llevarla a cabo. Muy buenas tardes. Con todo gusto, consejera presidenta, a todos los miembros del Consejo General, para el efecto de la presente sesión virtual extraordinaria, procederé a pasar lista de asistencia. Por los consejeros electorales, Alma Lorena Alonso Valdivia. Presente. Gracias. Linda Viridiana Calderón Montaño. Presente. Gracias. Ana Cecilia Grijalva Moreno. Presente. Gracias. Benjamín Hernández Ábalos. Presente. Gracias. Francisco Arturo Quitazagua Tostado. Presente. Gracias. Daniel Rodarte Ramírez. Presente. Gracias. Guadalupe Tadei Zavala. Presente. Muchas gracias. Por los representantes de los partidos políticos, Acción Nacional, Corina Trenti Lara. Presente. Gracias. Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea. Presente. Gracias. De la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro López. Ausente. Miguel Ángel Armenta Ramírez. Miguel Ángel Armenta Ramírez. Ausente. Del Trabajo, Ana Patricia Briceño Torres. Presente. Gracias. Verde Ecologista de México, Alejandro Cepeda Velarde. Presente. Gracias. Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez. Presente. Gracias. Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum. Presente. Nueva Alianza, Carlos Manuel Esquer Galaviz. Ausente. Mireya Guadalupe Peralta Crinte. Presente. Gracias. Partido Encuentro Solidario, Guillermo García Burgueño. Presente. Muchas gracias. El de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro López. Presente. Gracias. ¿Es cuánto, consejera presidenta, existe quórum para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria? Gracias, secretaria. Una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la apertura de la sesión, siendo 19 horas con 40 minutos del día 22 de octubre de este año,
Declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este Consejo General y le solicito continuar con la sesión. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto corresponde al número 3, referente a la propuesta y aprobación del orden del día. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Consideración de consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos. No existiendo intervenciones, secretaria, tome la votación correspondiente. Gracias. Esa secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del orden del día. Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Gracias. Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Gracias. Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Gracias. Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Gracias. Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Gracias. Daniel Roarte Ramírez. A favor. Gracias. Guadalupe Tadí Zavala. A favor. Gracias. Por unanimidad, consejera presidenta, ha sido aprobada. Gracias. De cuenta el siguiente punto. Con todo gusto. El siguiente asunto corresponde al número 4 y se refiere a la aprobación de la dispensa de lectura de los documentos previamente circulados. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Procede en consecuencia, secretaria. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la dispensa de lectura de los documentos previamente circulados. Alma Lorenza Alonso Valdivia. Es Lorena, secretaria, a favor. Lorena. Perdón. Gracias. Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Gracias. Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Gracias. Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Gracias. Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Gracias. Daniel Rodarte Ramírez. Como se propone. Gracias. Guadalupe Taí Zavala. A favor. Gracias. Por unanimidad, consejera presidenta, ha sido aprobado. Gracias, secretaria. De cuenta el siguiente punto. Con todo gusto. El siguiente punto corresponde al número 5 relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 21, correspondiente a la sesión virtual ordinaria del Consejo General de este organismo electoral, celebrada el día 15 de octubre del 2020. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Gracias, secretaria. A su consideración, consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos, por si tuvieran que hacer alguna observación. No existiendo observaciones, someta a la consideración de este Consejo General. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acta contenido en el punto número 5 del orden del día. Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Gracias. Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Gracias. Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Gracias. Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Gracias. Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Gracias. Daniel Roarte Ramírez. En los términos. Gracias. Guadalupe Taí Zavala. A favor. Gracias. Por unanimidad, consejera presidenta, se aprueba el proyecto de acta, mismo que pasará firma para los efectos legales correspondientes. Gracias, secretaria. Pasamos al siguiente punto. Con todo gusto. El siguiente punto corresponde al número 6 relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de comisión temporal de candidaturas independientes respecto del reglamento de candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Gracias, está a su disposición, consejeras, consejeros. Por si tuvieran que hacer algún comentario, adelante, consejero Daniel Rodarte Ramírez y enseguida la consejera electoral Alma Lorena Alonso. Qué amable, presidenta. Gracias. Nada más para dar el merecido reconocimiento a todas las áreas involucradas. Fue un trabajo muy arduo. Reconozco desde luego la intervención de todas y todos mis compañeros y compañeras consejeras, la licenciada maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, que como directora, la dirección jurídica desde luego trabajó también bastante, marchas forzadas, la unidad técnica de fomento de participación ciudadana, la unidad técnica de informática, la verdad es que fue un trabajo muy, muy arduo,
todas las observaciones que recibí como presidente de la comisión, tanto de los integrantes de la misma como del resto de todos los consejeros, fueron impactadas, atendidas, analizadas, fue un amplio debate. Creemos que sacamos un producto acorde a la responsabilidad con la que tenemos, acorde a la importancia del tema, y era solo eso, presidenta, dejarles a los representantes de los partidos políticos la tranquilidad y la seguridad de que todas las observaciones que mostraron, que nos hicieron llegar, y al igual que todas las consejeras y consejeros, fueron atendidas puntualmente o en su caso establecidas por qué fue su procedencia o improcedencia en su caso. Muchísimas gracias a todos, de veras, muchas gracias, presidenta. Gracias, consejero. Adelante, consejera Alma Alonso. Gracias, presidenta. Para adherirme al reconocimiento que merecidamente hace mi compañero Daniel Rodarte Ramírez a las áreas que se involucraron de manera muy entregada al producto final que estamos presentando el día de hoy, y en especial a las áreas de jurídico, participación ciudadana y la unidad técnica informática, así como a todas y todos los consejeros electorales y representantes de partidos políticos que enriquecieron con sus observaciones estos dos productos finales, como es el reglamento de candidaturas independientes y la convocatoria con todos sus anexos. Y nada más para comentarles que con motivo de la pandemia, la gran novedad de este procedimiento es precisamente un sistema de registro en línea, el cual privilegia para los ciudadanos el cuidado para proteger su salud por el trámite mismo y por el uso de papel. Este sistema de registro en línea es un sistema muy amigable que desde la página www.iee.ieesonora.org.mx podrán de manera muy, muy, muy amigable los y las ciudadanas sonorenses que tengan la intención de participar en esta convocatoria acceder para hacer desde ahí su manifestación de intención y hacer el llenado y digitalización de los documentos que se anexan a la manifestación de intención. Con esto creo que el Instituto Estatal Electoral de Sonora contribuye a la facilidad para que las y los ciudadanos tengan un acceso más seguro y confiable a este sistema de registro. Y nada más decirle a la ciudadanía que estamos a sus órdenes como integrante de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes para todo el proceso de acompañamiento que va a implicar este registro. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera Alma Lorena Alonso. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, consejero Benjamín Hernández. Gracias, consejera presidenta. Sí, buenas tardes a todas y todos. Para comentar y sumarme al comentario del presidente de la Comisión de Candidaturas y la integrante, consejera electoral, Alma Alonso, en el sentido del esfuerzo que se ha hecho, felicito a las áreas, fue realmente algo inusitado, innovador, y me gustaría comentar en una suerte de repaso general. Como integrante de la comisión, los aspectos como nodales, sin ánimo de dejar algunos que pudieran funcionar y que efectivamente tienen esta novedad de lo que ahora se está conociendo como los retos y el riesgo. Es decir, estamos organizando una elección en medio de la pandemia y que está implicando estos nuevos retos de la parte virtual y de la parte de la coordinación a distancia. Entonces, como ya se mencionó, se establece un registro en línea, se va a prever y que los documentos presentados estén en forma digitalizada, también se hará llegar las constancias y la comunicación, así como la notificación a aquellos candidatos o aspirantes que manifiesten su intención también de manera a distancia. Esto favorecerá, como sabemos, en el territorio de Sonora, la posibilidad de los encuentros más virtuales y la comunicación más expedita.
en caso de que se requiera algún documento. Se previenen también los tipos de recepción de los apoyos ciudadanos. Acuérdense ustedes que la previsión establece que puede usarse una aplicación móvil o las cédulas tradicionales hechas a mano bajo el formato establecido. Se agregó también un apartado de protección de datos personales sobre toda la información que vamos a manejar en el instituto, y se hace énfasis en las fechas y las fases relevantes de cada una de las etapas. Además, ustedes notarán que el reglamento y la convocatoria misma se está usando un lenguaje inclusivo y también un lenguaje de género que permita la comunicación con las y los aspirantes y las y los ciudadanos que pretendan ser candidatos independientes. También se establece ya una forma de incluir un mejor capitulado, un mejor título a los apartados y, por supuesto, para favorecer una mejor comprensión, que es el objetivo de que la ciudadanía se acerque y encuentre cuál es el camino que debe hacer para promover alguna candidatura independiente. De igual manera, se establece una comunicación ahí, un mecanismo de estar atentos para la mesa de control y los derechos de audiencia a los que tendrán una vez que se tomen en cuenta los apoyos que las y los ciudadanos tendrán que conseguir para registrarse como candidatos independientes. Entonces, estas y otras aportaciones de mis compañeras y compañeros consejeros y directores de las áreas han enriquecido mucho esta opción de presentar un nuevo reglamento y una nueva convocatoria que esperamos esté al alcance y con la posibilidad de que se fomente esta participación de una manera más expedita con los mecanismos de distancia y sobre todo con la oportunidad que ustedes bien saben ahora que está en juego y que no es la competencia entre los candidatos, sino ahora será la búsqueda de los apoyos lo que permita posicionar a cada uno de las y los candidatos y que obtengan su registro. Entonces, es un gran reto, es el inicio de una convocatoria que esperamos sea exitosa y que fomente sobre todo la participación ciudadana por esta vía que hace tiempo llegó para quedarse, que es la candidatura independiente. Gracias, consejera. Gracias a usted, consejero Benjamín Hernández. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, consejera Ana Cecilia Grijalva. Muchas gracias, consejera presidenta. Únicamente para sumarme al reconocimiento a las áreas involucradas en la elaboración de estos documentos, principalmente pues al área jurídica, al área de participación ciudadana, al área de unidad técnica de informática, quien sin ellos pues no es posible llevar a cabo el cumplimiento de estos documentos, ¿no? Yo quisiera hacer hincapié, creo que ya el consejero Benjamín Hernández hizo una muy buena relatoría sobre todo lo que involucra estos nuevos documentos, pero sí quisiera hacer hincapié a la ciudadanía en general, que para llevar a cabo todos y cada una de las etapas que involucra el proceso para llegar a ser designados como candidatos independientes, pues el Instituto Estatal Electoral, a través del área de participación ciudadana, llevará a cabo cursos de capacitación a través de los cuales podrá ir acompañando a cada uno de estos ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes y en ese sentido poder estar brindando de manera puntual apoyo en todo momento, ¿no? Y ahí quisiera hacer hincapié también en que vamos a hacer una estrategia de difusión para sensibilizarlos sobre las bondades del uso de la aplicación móvil para llevar a cabo este procedimiento y poder estar salvaguardando la salud de todos y cada uno de los involucrados, tanto de la ciudadanía involucrada, en todos los auxiliares que van a apoyar a estos ciudadanos en recaudar el apoyo ciudadano, en llevar a cabo la recaudación de firmas. Y por igual, hacer hincapié en que la mesa de control, tal cual se estableció ahora para el procedimiento de registro de aspirantes, en el procedimiento de consejos distritales y municipales, en todo el procedimiento que tuvo que ver para lo que hemos llevado hasta ahorita, para el registro y para la prueba del contacto con el sistema, que próximamente llevarán a cabo su evaluación, todos aquellos aspirantes, pues habremos de seguir estas buenas prácticas para el apoyo en todo momento. Nada más quisiera, ese era mi comentario, presidenta, es cuanto.
Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, ingeniero Heriberto Muro, representante de Movimiento Ciudadano. Gracias, con su permiso, consejera presidente. Solamente para celebrar, escuchar estos pronunciamientos de los de las señoras y los señores consejeros, realmente se oye muy bien que hayan trabajado tan arduamente junto con las áreas bajo el liderazgo del licenciado Rodarte y que se está satisfecho con este asunto. Realmente los partidos políticos debemos estar tranquilos por este enorme esfuerzo y que sea, digamos, la capacidad de los interesados en participar como candidatos independientes el verdadero reto para participar y no el enredo que tradicionalmente había de documentos, de criterios, etcétera, y que ahora sea realmente su tiempo ocupado en buscar apoyos entre los ciudadanos para competir. Así que celebrado esto, consejera presidenta, le agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más? Adelante, representante de Morena, Jesús Antonio Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. Igual me sumo a las felicitaciones por el trabajo de la comisión y del presidente. La verdad que sí hubo una reunión de trabajo donde nos escucharon a todos y también pues sé que hubo algunas reuniones de consejeros, también del apoyo del jurídico y de otras áreas. Yo nada más sí tengo una observación. En el proyecto que fue el que analizamos en su momento, los partidos políticos, el que nos circularon para esa mesa de trabajo, el artículo tercero hablaba de que los que quieran ser candidatos independientes al cargo de gobernador deben de cumplir con el artículo 116 de la Constitución y el 70 de la Constitución del Estado, sin mayor detalle, lo cual no me pareció mal, pues porque habría que remitirse a esos artículos. Pero ahora el proyecto que nos circulan, pues derivado de que hubo modificaciones acordadas con los consejeros, etcétera, ese artículo se va al artículo quinto, ¿no?, del proyecto que tenemos ahora. Pero el artículo quinto habla, dice que se debe de cumplir igual con el 116 y el 70 de la Constitución de Sonora. Mi propuesta o lo que yo veo es que a falta agregar el artículo 73 de la Constitución de Sonora y luego enumera cuáles son los requisitos para ser gobernador y faltan dos requisitos que vienen en el artículo 116 fracción primera, los cuales son los siguientes. Un requisito que es el no haber sido gobernador antes, ¿no? Es un requisito que viene en la Constitución y en el artículo 73 de la Constitución del Estado, que prohíbe, cuando eres gobernador por elección popular, no puedes volver a hacerlo nunca en tu vida en ese mismo estado, lo dice el 116. Y entonces, si no lo ponemos ahí, podemos dar lugar a que se olvide o a que alguien que no lo sepa, pues no lo tome en cuenta. Y el siguiente requisito que yo hago referencia, también viene en el 116, fracción primera de la Constitución, y que consiste en tener al menos 30 años cumplidos al día de la elección. La Constitución, en el 116, dice, debes de tener 30 años cumplidos o menos si la Constitución del Estado señala otra edad. Y la Constitución de Sonora no señala edad para ser gobernador del Estado. Al no señalar edad, aplica el 116, que son los 30 años. Entonces, esas son mis observaciones de considerarse precedentes, yo creo que se tendría que modificar el formato 14, que es la declaratoria de bajo de protesta de decir verdad, para agregar el requisito negativo de no haber sido gobernador del estado. Y la edad de 30 años, pues eso se va a corroborar con el acta de nacimiento, ¿no? Es cuanto, no sé si tengan alguna duda o estoy a la orden, gracias. Gracias, representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, representante del PRD, Carlos Navarro, y seguido de él, representante del Partido Encuentro Social, Guillermo García Burgueño. Adelante, Carlos. Sí, comparto las observaciones que hizo el representante de Morena. Y
En el tema del trabajo realizado, pues es también de reconocerse el esfuerzo y someter a, pues, análisis, a discusión y que pueda haber consenso. Eso a veces es difícil, pero qué bueno que se ha logrado consenso. Cuando iniciaron, y quiero asentar un posicionamiento en este sentido, cuando iniciaron las candidaturas ciudadanas, creo que así se llamaban los tiempos del gobernador Burs, lo que hoy son candidaturas independientes, nadie se inscribió. Se pusieron tantas dificultades, tantas trabas, y se presumió tanto la vía ciudadana para acceder a los cargos públicos, que la verdad era algo meramente mediático. Yo creo que debiera de avanzarse incluso a flexibilizar los requisitos en general para que los ciudadanos tengan esa vía. Sé que no es un tema del instituto, no puede legislar al respecto, es un tema que el Congreso del Estado debe de abordar, insisto, para flexibilizar, para facilitar el que los ciudadanos que no simpaticen con ningún partido, y eso pasa en todo el mundo, todos sabemos que hay un alto porcentaje de la población que en general no le gustan los partidos, ninguno, o más unos que otros, o etcétera. Y también hay quienes erróneamente ven que las candidaturas independientes son algo así como contra los partidos. Y creo que es un error, que es simplemente que el ciudadano tenga opciones que no tenía. La única vía para accesar a los cargos de representación popular era por medio de los partidos políticos. Así teníamos nuestra legislación, pero no había otra manera. Y tuvimos, de hecho, algún conflicto, yo recuerdo, cuando no había otra manera. Porque en la boleta traía una raya que decía otro candidato, y Oaxaca tiene el círculo blanco, tenía el círculo blanco, y a veces ganaba el círculo blanco. En Onabas ganó el candidato no registrado, un candidato del PRD que no registraron, y la gente puso su nombre en la línea que venía en la boleta y ganó, tuvo más votos que el único candidato registrado, que era el del PRI. Pues iba a ser presidente el que no tenía mayoría de votos, porque no había esta figura que hoy le abre esa posibilidad a los ciudadanos. Y digo, ¿por qué el PRD y por qué todos los partidos apoyamos el que pueda haber, que exista la vía de candidaturas independientes para cualquier ciudadano? Porque es un derecho de los ciudadanos, no deben estar obligados a tener que meterse a cualquiera de los partidos políticos. Eso no quiere decir que automáticamente sean mejores los independientes que los de los partidos, depende de qué candidatos sean. Veamos los resultados de la última elección, y hay varios candidatos independientes, pero no por el solo hecho de serlo, serán mejores. Eso lo tendrá que evaluar el elector, si son mejores los independientes o un independiente que alguien que postule en los demás partidos. Pero creo que eso es un avance democrático, que tengan la opción de no ir contra, sino de buscar su vía sin compromiso de ningún partido legalmente registrado. Hubo las tres experiencias, ustedes las conocen, exitosas: Kumamoto, un joven que gana un distrito con su estrategia como independiente en redes, y el Maquío en Sinaloa como diputado federal, y el Bronco como candidato a gobernador independiente en Nuevo León. Pero bueno, hay tres distintos ejemplos, y muchos que no resultaron, que la gente tampoco vio bien o que no funcionaron. No es culpa de los partidos, lógicamente, ni del Instituto Estatal Electoral, que un candidato independiente pues no logre reunir los requisitos. No los puso el instituto, no los pusimos los partidos en lo individual. Es una ley electoral nacional y también estatal. Entonces, en este sentido, reitero que desde el PRD siempre apoyamos en que los ciudadanos tengan otra vía, que no estén obligados a ir por los partidos si no quieren, que tengan otra vía y que tengan mejores condiciones, y ojalá los diputados de la siguiente legislatura puedan brindarle una modificación a la legislación para que sea más flexible, menos requisitos, y para que más gente pueda hacer esa experiencia. Es todo, presidente. Gracias, señor representante. Alguien, enseguida, Guillermo García, adelante. Gracias, presidenta.
Si bien no me tocó tener la suerte de participar en este proceso de conformación del tema de candidaturas independientes, leo que con la simple lectura de los documentos veo que hay un trabajo arduo detrás de cada ello. Y sí, yo también traía un comentario similar al que hizo el representante Morena respecto de la edad para el candidato a gobernador. Entonces me sumaría en esa parte a lo que ya manifestó Jesús Antonio de Morena. Y también hacer la consulta, nada más, leo que dice que el 23 de octubre ya es cuando se emite la convocatoria para candidatos independientes, para que manifiesten su intención. Nada más preguntar si en ese sentido ya está preparado el Instituto Electoral, pues para sacar ya el día de mañana esta convocatoria. Y haciendo un poquito de comentario en respuesta a lo que comenta nuestro amigo Carlos Navarro, manifestar que se quedó en el tintero, con conocimiento de causa lo digo, quedó en el tintero en esta legislatura unos temas de reformas precisamente para facilitar la vida a candidatos independientes y otros temas de cuestión electoral que seguro pasarán al proceso electoral del 2024. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? Yo haré uso de la palabra y, por supuesto, comparto todos los reconocimientos al personal del instituto que participó en esta elaboración del reglamento y a las consejeras y consejeros que lo hicieron posible en diferentes mesas de trabajo. Si no hay más intervenciones, adelante, consejero Arturo Kitazawa. Gracias, presidenta. Estaba pidiendo la palabra desde hace un momento. Yo creo que no me vio, por eso me atrevo a tomarla en este momento. Nada más también para sumarme los reconocimientos a los integrantes de la Comisión de Candidatos y a las consejeras y consejeros también que no forman parte, se involucraron a profundidad en el acompañamiento de los trabajos y, por supuesto, también a los partidos políticos. Felicito también, por supuesto, al motor de estos trabajos, que son las áreas ejecutivas, la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, Asuntos Jurídicos, la Unidad Técnica de Informática y todas las demás áreas que tuvieron a su cargo trabajar de manera coordinada para garantizar la participación de los y de las candidatas independientes en este proceso electoral. Y la decisión de la Comisión de Candidaturas Independientes, presidida por el consejero Rodarte, de escuchar todos los comentarios, de observaciones y de otorgar los tiempos suficientes para que todos pudiéramos llevar a cabo un análisis completo y correcto, el uso del lenguaje inclusivo, el uso del lenguaje claro en estos instrumentos es definitivamente un claro ejercicio de gobierno abierto, y esto pues definitivamente nos debe servir como base para todos los trabajos que tenemos por delante. Un reconocimiento y mi felicitación. Muchas gracias. Gracias, consejero Arturo Kitazawa. ¿Alguien más? No existiendo más intervenciones, secretaria, adelante, consejero Rodarte. Perdón, presidenta, pensé que iba a abrir una segunda ronda. Nada más para referirme al comentario del representante José Antonio Gutiérrez. Más que nada para aclarar por qué no se incluyó el artículo 73 de la Constitución local. El artículo 73 de la Constitución local en realidad no es un requisito, es una prohibición. Entonces, en algún momento lo discutimos las consejeras y los consejeros y decidimos no establecerlo. Finalmente se trata de un requisito, vaya, un requisito negativo. Por eso no lo establecimos como tal. Si llegara algún candidato independiente que ya fue gobernado, pues evidentemente no procedería, pero no es un requisito como tal. El tema de la edad sí tiene razón el señor representante. Yo creo que esa parte sí la tenemos que adicionar. Yo retomaría su propuesta en el sentido de que se establezca la edad mínima de 30 años, porque efectivamente el 116 establece ese requisito de naturaleza y alcance constitucional. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejero. Adelante, ya en segunda ronda, abierta por la participación del consejero Rodarte. Adelante, representante de Morena, Jesús Antonio.
Nada más para, pienso yo que sí debe de ponerse el requisito negativo, porque también hay otros requisitos negativos ahí puestos, como no haber sido magistrado, no pertenecer a las Fuerzas Armadas, etcétera, o no ejercer un cargo público. Entonces yo pienso que se deben de poner los requisitos positivos y los negativos, o sea, ¿qué ocupas para poder ser candidato a gobernador? Pues para, y sobre todo para facilitarle a la gente, pues no, a lo mejor nosotros que todo el día vivimos de esto, pues sabemos a qué leyes acudir y a veces hasta también nos equivocamos, pero la gente común y corriente, pues nomás ve la ley o etcétera, pues no. Entonces yo creo que entre más claros seamos, mejor para la gente, pues no. Entonces yo sí pediría que eso se ponga en el reglamento y también en la convocatoria, ¿no? Y en el formato 14. Gracias, es cuanto. Gracias, representante. Ha solicitado el uso de la voz, Carlos Navarro, ¿sí? Sí. Ok, adelante, representante de Carlos Navarro. No sé en qué momento se quitó el requisito, pero eran 30 años. De hecho, se legisló con dedicatoria de manera muy vulgar desde mi punto de vista, porque el candidato Carlos Armando Viebris no tenía 35 años, pues cambiaron la constitución, la bajaron a 30 porque el señor tenía 32 años, y discúlpenme que lo mencione, pero eso está en la historia, cambiaron el requisito de edad para que una persona pudiera ser candidato a gobernador, de 35 lo bajaron a 30 porque el otro tenía 32, no más faltó que dijeran que tenga 32 años con 3 meses para que pueda registrarse, ¿no? Pero bueno, así se legisló en ese tiempo con dedicatoria, y por eso teníamos 30 años mínimo para ser gobernador. Ahora, los requisitos son requisitos, punto, son requisitos que hay que cumplir. O sea, ya la calificación negativa, positivo, bueno, lo entiendo, pues, pero pongamos ante los electores o en una discusión, en un análisis, ¿por qué no hay requisitos de edad si existe a nivel en la ley general o en muchas entidades? Primero de 35 lo bajan a 30, luego ya no hay requisitos de edad. ¿Por qué? Pues no hay explicación, yo creo, no sería suficiente. Es que es un requisito negativo. No, yo creo que los requisitos deben ser así. En mi opinión, respeto lógicamente la opinión de los especialistas, creo que el consejero Rodarte pues tiene una explicación al respecto, pero de mi punto de vista deben ser, estos son los requisitos, y que no lo cumpla no puede ser. Sean requisitos de cualquier tipo, pero en este caso pues estaría de acuerdo en que fuera especificado el requisito de la edad. Es todo. Gracias, representante. Consejero, ¿me permite nada más hacer la pregunta de en segunda ronda alguien más desea participar? En tercera ronda, abrimos tercera ronda para el consejero Daniel Rodarte. Adelante, consejero. Gracias, una disculpa anticipada, yo no fui lo suficientemente claro, más que decirle que no tiene la razón el representante de Morena, lo que quise es explicarle por qué habíamos decidido no incluirlo, pues tiene toda la razón, y de hecho estoy de acuerdo en que se incluya, no hay ningún problema, nada más era eso, ¿no? Que no se entienda que no queremos modificarlo siendo un requisito de carácter negativo, no deja de ser requisito, simplemente mi primera intervención iba para justificar, vaya, porque al inicio no lo habíamos incluido porque no está dentro del catálogo de requisitos denominados como tales en la propia Constitución. Pero no hay ningún problema de estar de acuerdo el resto de los consejeros, desde luego que no habría problema en modificar esas dos partes, el tema de la edad y el tema de que no hayan sido gobernador anteriormente, incluso interino, dice la propia Constitución. No le veo ningún problema. Esa es mi intervención. Muchas gracias, presidenta. Gracias, consejero. Adelante, en segunda ronda, el representante de Morena. En tercera ronda, perdón. Sí, muchas gracias. Muy ilustrativo lo que nos comenta Carlos Navarro. Pues yo también me sé la historia, pero pues sí, no me tocó vivirla, ¿no? Pero bueno, también hubo una reforma más reciente. Cuando el actual presidente del PRI quería ser secretario de Seguridad Pública y tampoco tenía 30 años que establecía la Constitución, y entonces los diputados, la legislatura, reforma la Constitución y todas las leyes para decir, no, ya no se ocupa
ninguna edad para ningún cargo público, porque si eres mayor de edad, pues tienes la capacidad para acceder a cualquier cargo público. Pero entonces por eso en la Constitución de Sonora no establece un requisito de la edad de gobernador, pero se les olvidó pues que la Constitución sí lo establece, como también sucede para ser magistrado del Poder Judicial del Estado. Quitaron la edad, pero no advirtieron que los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia son los mismos que para ser ministro de la Corte, y en la Constitución dice que para ser ministro de la Corte se necesita mínimo 35 años. Entonces, pues también otro nomás que no quería dejar de comentar también la anécdota, ¿no?, jurídica, política, ¿no? Es cuanto, gracias. Gracias, representante. ¿Alguien más? Si no hay más participaciones, secretaria, le solicito poner a consideración de este consejo la aprobación del presente proyecto de acuerdo, incluyendo la propuesta hecha por el representante de Morena, Jesús Antonio Gutiérrez, y a la cual se adhiere el consejero electoral Daniel Rodarte. Con todo gusto, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 con las modificaciones a que hace referencia el licenciado representante de Morena, licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, y que hizo suyas el consejero Daniel Rodarte en lo que se refiere a la edad, así como el requisito de no haber sido gobernador. Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor del proyecto y de la propuesta también. Gracias. Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Gracias. Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Gracias. Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Gracias. Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Gracias. Daniel Rodarte Ramírez. En los mismos términos. Gracias. Guadalupe Taís Zavala. A favor. Gracias. Por unanimidad de votos, consejera, se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones ya mencionadas, mismo que pasará a firma para los efectos legales correspondientes. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Gracias, secretaria. De cuenta del siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta, el siguiente punto corresponde al número 7, relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto por el que se aprueba la propuesta de Comisión Temporal de Candidaturas Independientes respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para gobernador, gobernadora, diputados, diputadas y presidente o presidenta, síndico, síndica o regidores o regidoras de los 72 ayuntamientos del Estado de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 y sus respectivos anexos. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Gracias, secretaria. Consideración de los integrantes de este consejo, consejeros, representantes de partidos políticos, por si tuvieran que hacer algún comentario en este punto. Solicito la palabra para proponer una pequeña modificación. Conforme lo establece el artículo 14, numeral 7 del reglamento de sesiones de este Consejo General, propongo la modificación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes respecto a la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para gobernador, gobernadora, diputados, diputadas, presidentes, presidentas, síndicos, síndicas, regidores, regidores, regidoras de los 72 ayuntamientos del Estado de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-21 y sus respectivos anexos. Particularmente se propone la eliminación del penúltimo párrafo en el considerando 43 del citado proyecto, esto es, el penúltimo párrafo de la base vigésima de la citada convocatoria, el cual cita: se hace su conocimiento que se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales de conformidad con el documento de seguridad al que será incorporado el sistema, y cualquier cambio al aviso de privacidad podrá ser consultado en la página electrónica de este instituto dentro de la sección Transparencia, apartado Aviso de Privacidad.
Lo anterior en virtud de que dentro de los párrafos precedentes de la misma convocatoria, en especial en la base vigésima, se contemplan las medidas que en materia de protección de datos personales se deberán de garantizar, así como por el hecho de que en los artículos 64 y 65 del reglamento de candidaturas se establecen las disposiciones aplicables. Es mi propuesta. ¿Hay alguna otra intervención? No existiendo, adelante, consejera Alma Lorena Alonso. Presidenta, gracias. En la reforma que acabamos, en la propuesta del representante del partido Morena, que fue aprobada en el reglamento, creo que aquí también se impactaría en el formato 14. Digo, lo comento porque aun cuando el reglamento es el que nos rige, estamos aprobando la convocatoria por separado y aquí viene el formato ese como anexo. Perfecto. Además, entonces, de lo comentado por la de la voz, también se pone a consideración cuando sometamos a votación de acuerdo la modificación al formato 14 propuesto por la consejera Lorena Alonso. ¿Alguien más? No existen. Adelante, representante del partido Encuentro Solidario. Sí. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que no se me contestó. Digo, yo quiero pensar que la convocatoria está lista, ¿no? Porque aquí se marca que a partir del día 23 del año en curso sale la convocatoria para la intención de candidatos independientes y como se están haciendo ahorita modificaciones, nomás es volver a preguntar nada más si estamos listos para el día de mañana. Era lo único, presidenta. Gracias. Gracias a usted, representante. Adelante, consejero Rodarte. Sí, gracias. Para atender la inquietud del representante, desde luego que estamos listos. Incluso hoy por la tarde ya se empezaron a hacer las pruebas para el sistema en registro y estas modificaciones, pues la verdad es que no impactan en más allá de cambiar el formato este y de adicionar los requisitos. Pero definitivamente estamos listos, puestos, las áreas están ya, también han estado atendiendo, de hecho, a algunos ciudadanos que se han acercado a pedir información y pueden estar tranquilos todos y todas los presentes, estamos listos para el trabajo que viene. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, consejero. ¿Alguien más? No habiendo más intervenciones, secretaria, someta a consideración de este consejo el presente proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas por la de la voz y la consejera Alma Lorena Alonso. Gracias, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 7 del orden del día, con las modificaciones planteadas por la consejera presidenta, a las que ella misma le dio lectura, así como también las modificaciones a que hace referencia la consejera Alma Alonso en el formato número 14. Procedo a la votación. Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Gracias. Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Gracias. Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Gracias. Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Gracias. Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Gracias. Daniel Rodarte Ramírez. Con el proyecto y las modificaciones. Gracias. Guadalupe Taí Zavala. A favor. Gracias. Por unanimidad de votos, consejera, así se aprueba el proyecto de acuerdo, mismo que pasará firme para los efectos legales correspondientes. ¿Este es cuánto? Gracias, secretaria. Damos cuenta del siguiente punto. Con su permiso. El siguiente punto corresponde al número 8, relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los modelos de distribución de pautado que serán propuestos al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral para el acceso a los partidos políticos a radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas electorales del proceso local ordinario 2020-2021, así como en su caso de los candidatos independientes en el periodo de campañas electorales. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Gracias, secretaria. A consideración de los integrantes de este consejo, consejeras, consejeros, representantes, por si tuvieran que hacer algún comentario en el presente proyecto de acuerdo.
Adelante, consejero Arturo Kitazawa. Muchas gracias. Nada más para algunos detalles de forma principalmente. En primer término, en la consideración número 28, que está visible en la foja 14 del proyecto, y se me hace importante la motivación relacionada precisamente con los partidos políticos entre los que se va a hacer la de estas pautas en este modelo. Sin embargo, se enumeran a todos los partidos políticos, pero se omite al Partido Acción Nacional. Estoy seguro de que debe ser algún error involuntario que deberá de corregirse. En segundo término, y este comentario va en razón del uso del lenguaje inclusivo en materia de género, en ciertas partes del proyecto, y iniciamos con los antecedentes, el proyecto utiliza un lenguaje de género utilizando el formato, por ejemplo, habla separando las palabras, dice elección de gobernador o gobernador, diputadas y diputados, los y las candidatas, etcétera. Sin embargo, en otras partes del proyecto se usa otra técnica, que es la que utilizamos en muchas ocasiones con la diagonal. Cito, por ejemplo, el considerando 12, que nos dice a fin de garantizar el acceso de candidatos diagonal AS, independientes, ¿no? Y en muchas otras partes, como ejemplo pongo el considerando 8 y el 13, se comienza a usar bastante un lenguaje sin utilizar el lenguaje incluyente. Me refiero a los considerandos 8, 13, 14, 19, 26 y el punto de acuerdo primero. Entonces, yo creo que nos falta utilizar este lenguaje de género y dar visibilidad. Y bueno, para claridad de estas propuestas que estoy mencionando, lo haría de la siguiente manera. Las modificaciones que se propondrían al proyecto para que puedan ser sujetas a engrose en caso de aprobarse serían tres, básicamente. La primera, que estandarice la técnica gramatical para el uso del lenguaje inclusivo en materia de género, ya esté utilizando la palabra completa, candidatas y candidatos, por ejemplo, o el uso de la diagonal. La segunda propuesta sería que se corrijan todas aquellas menciones de género que no son inclusivas y que se refieren a candidato, al uso del lenguaje como candidatos, presidente, gobernador, diputado, etc. Y lo voy a dejar para poder someterlo a votación. Serían las del considerando 8, 13, 14, 19, 26, 27, 29 y la redacción del punto de acuerdo primero también. Y como tercera propuesta, solicitaría que se incluya el Partido Acción Nacional, que es el único que no esté numerado en el considerando número 28. ¿Es cuánto? Gracias, consejero. Revisando donde viene el Partido Político Nacional, debiera de ser Partido Acción Nacional, ¿no? Esa sería la propuesta de corrección, porque el primer partido, el número uno, dice Partido Político Nacional, donde están enumerados todos los partidos, debiendo de ser Partido Acción Nacional. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Me voy a tomar el uso de la voz para comentar con ustedes que este proyecto de acuerdo, pues no hay que olvidar que se trata de la asignación de los tiempos en radio y televisión, en donde coincidimos en las diferentes campañas, intercampañas y precampañas con el aspecto federal. Este es un trabajo que se hace en coordinación y de la mano permanente con el Instituto Nacional Electoral, en donde nos asignan fórmulas matemáticas para hacer este tipo de trabajo. Y al presentarlo a ustedes tenemos la certeza clara de que los tiempos que se están asignando en este momento corresponden a las diferentes etapas del proceso electoral en lo que tiene que ver con precampañas, intercampañas y campañas. Por ejemplo, comparto con ustedes que proyecto de acuerdo que estamos en este momento a punto de aprobar, se establecen tres grandes factores o las tres grandes etapas del proceso que son las que le dan vida a los diferentes escenarios en donde es posible que coincidamos a nivel federal. Hay un reglamento a nivel nacional establecido en el INE de radio y de televisión que da la pauta para este proyecto de acuerdo. Ahí están las reglas en las que nos debemos de basar
las cuales han sido respetadas en su totalidad, y nos establecen 10 escenarios posibles en los que habremos de coincidir. El proyecto de acuerdo manifiesta que en 7 estaremos siendo coincidentes con el aspecto federal, de tal manera que, dependiendo de los niveles de coincidencia, se hace la asignación de los tiempos de radio y televisión para cada uno de los partidos y las autoridades electorales. Cada una de las fases en donde nosotros hacemos intersección con el aspecto federal en la campaña de diputados federales tiene diferente asignación de minutos. Todos los minutos por día es igual a 48 minutos para este proceso. En la etapa, por ejemplo, de intercampañas, en donde coincidimos en campañas e intercampañas locales y federales, la asignación para las autoridades electorales se hace más amplia. En el momento en que coinciden intercampañas con campañas, disminuirá el tiempo para las autoridades electorales y se incrementa la asignación de tiempos para los partidos políticos a nivel local o a nivel federal. De tal manera que en este momento se nos presenta a aprobación de este consejo la propuesta de 10 diferentes modelos de asignación que no son en el sentido estricto correspondientes a los escenarios que también plantea el reglamento de radio y televisión. Nosotros tenemos modelos de asignación de tiempos en donde están incluidos 1 o 2 escenarios posibles en los que vamos a estar interactuando con el aspecto federal. Es decir, es un proyecto de acuerdo completo, debidamente establecido en tiempos y que abarca todas las opciones y posibilidades de intersección con las campañas federales. De mi parte, esa es mi participación. Si hay algún otra intervención que hacer, con gusto la recibimos. Adelante, representante del Partido Encuentro Social. Solidario, presidenta. Pero gracias. No, solidario. Es igual. Es igual. nada más una consulta. En el considerando 10, veo que se establece el tema de coalición. ¿No se incluye el tema de candidatura común para la distribución de esos tiempos? Es pregunta nada más. No está incluido, representante. Ok, gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, secretaria, tome la votación correspondiente con las propuestas y modificaciones hechas por el consejero Arturo Kitazawa. Con su permiso, consejera presidenta, esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 8 del orden del día, con las modificaciones a que propuso el consejero Kitazawa, que son, voy a dar y me corrige si no, que se modifique la técnica gramatical a que hizo referencia. Se corrigen todas aquellas menciones de lenguaje incluyente en el considerando 8, 13, 14, 19, 26, 27 y 29. Así como también agregar en el considerando número 28 al Partido Acción Nacional. ¿Es correcto, consejero? Sí, es correcto. Solo en los considerandos a modificar, los que no están utilizando el lenguaje inclusivo, serían el 8, 13, 14, 19, 26, 27, 29 y el punto de acuerdo primero. Y los demás que hubiera también. En los términos planteados por el consejero Arturo Kitazawa, procedo a la votación correspondiente. Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Gracias. Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Gracias. Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Gracias. Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Gracias. Francisco Arturo Kitazawa Tostado. A favor. Gracias. Daniel Rodarte Ramírez. Con el proyecto y sus modificaciones. Gracias. Guadalupe Tadizabala. A favor. Gracias. Por unanimidad de votos, consejera presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas por el consejero Arturo Kitazawa, mismo que pasará firma para los efectos legales conducentes. ¿Es cuánto, consejera presidenta?
Gracias, secretaria. En desahogo del punto número 9 del orden del día relativo a la clausura de esta sesión, siendo las 20 horas con 35 minutos del día 22 de octubre del año 2020, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión virtual extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e instruyo a la Secretaría Ejecutiva provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado. Agradezco a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.